El ajo es originario del centro y sur de Asia. Se trata de una hortaliza seca, de fundamentalmente producción nacional, es lo que consumimos en nuestro país. Si bien hay un periodo en el cual se realiza importación del producto, en particular en los últimos años procedente de China. Pero bueno, hablando de lo que es producción nacional, el ajo tiene una cosecha concentrada en los meses de fundamentalmente diciembre, parte de enero, que determina que después consumamos producto de conservación, producto de guarda, de ese que se cosechó en estos meses que decíamos recién, de diciembre y enero, que después se va guardando en galpones y va siendo de esta forma comercializado, lo que de alguna forma trae implícito que es un producto que tiene muy buena conservación, muy buen potencial de conservación. Al momento de la compra, deben elegirse aquellos bulbos que tengan la cabeza más firmes, sean compactos y pesados y que no presenten brotes. Es importante que la piel se presente bien seca. Presenta excelentes cualidades diuréticas, depurativas, antisépticas y antibacterianas. Además, mejora la circulación sanguínea, reduce el nivel de colesterol y de glucosa en sangre. Previene el cáncer de colon, de recto y de estómago. Tiene efectos antidepresivos y reduce el estrés. Este producto es rico en vitaminas A, B1, B3 y B6. Es una hortaliza que la siembra por parte de pequeños productores hortícolas también se realiza por tratarse de un producto que requiere de mucho trabajo casi artesanal para su producción, la siembra, la cosecha. En cuanto a la conservación del hogar, bueno, por tratarse de un producto que no tiene grandes exigencias, se puede conservar afuera. De hecho, mucha gente compra estas trenzas que mencionábamos recién, las cuelga en la cocina, logrando de esa forma un adorno y tener el producto a mano. En el hogar, el ajo se puede almacenar en lugares secos, oscuros y ventilados. El brotado de los dientes indicará el final del periodo de conservación. Recuerde visitar el sitio web de la CAM, www.mercadomodelo.net, y la página de Facebook del Observatorio Granjero, @Observatorio Granjero.